colombianos y colombianas. Les habla Juanpa, Juan Manuel, el amigo de la paz, premio Nobel de la paz. Continúo recorriendo el país y sobre todo a Santiago de Cali, donde se han unido los del sí y los del no por la paz. Y uno de ellos es siempre invitado especial porque lo hemos llamado el empresario de la paz, don Rómulo Marín. Rómulo, ¿cómo está? Y le recuerdo, la paz esté contigo, Rómulo. ¿Cómo va? Y con su espíritu, presidente. ¿Cómo ha recibido ahora mi amigo Rómulo esa unidad del sí y el no por la paz? Bueno, la verdad que me siento muy contento, a pesar de que recibimos algo como que fue muy difícil, muy duro de creer, pero ahora me siento muy contento porque las cosas son muy importantes, porque ya se unió el no y el sí por la paz. O sea, Rómulo, que fue positivo que haya ganado los del no, porque así logramos unirnos con los del sí en un solo objetivo, que es la paz. Mejor dicho, ese negativo fue positivo. Ese sí, esa sí es la realidad, presidente. Tenemos un falso positivo que se convirtió en un positivo. En un positivo. Y la verdad que eso se volvió un positivo porque el no y el sí y todo el pueblo colombiano quiere la paz, presidente. Y eso me parece muy bien. Rómulo, nos quedan unos mesecitos para terminar el año. ¿Cómo será que logramos hacer de que antes de que Tutaina Tutrumaina aparezca, hayamos logrado hacer el acuerdo? Bueno, la realidad es de que ojalá la gente se dé cuenta verdaderamente de que necesitamos la paz y lo entendemos. Qué bueno que ojalá se pudiera cerrar en este 2016 esa controversia que había para que logremos firmar la paz. Yo pienso que el pueblo no quiere gastar más plata, presidente, porque es que eso no es justo, que gasten y gasten y gasten dinero y la gente con muchas necesidades. Y es ahí donde necesitamos a que todos nos apoyen al máximo para poder de que este convenio de paz se dé lo más rápido posible, sin tantos protocolos políticos, presidente, porque es que eso es lo que a veces mata. Y sabemos de que lo que usted estaba haciendo es algo muy importante y muy necesario, tan así que la gente del exterior le dio el premio Nobel a usted, que cosa que me dejó muy orgulloso y muy contento de ver realmente. Ahí le llega un billetico, presidente. Sí, pero Rómulo, ya lo dije que lo iba a compartir con las víctimas de la violencia y las víctimas hasta de la América. Con todas las víctimas vamos a compartir ese premio Nobel. Entre otras cosas, Rómulo, ¿cómo hacemos para que los colombianos reciban ese premio Nobel para todos, no solo para mí? Bueno, es de que voy a decir una cosita de propaganda, les voy a decir. Sí. Usen zapatos de Colombia, colombianos, de calzado Rómulo, así como los del presidente. Usen los zapatos como los del presidente, para que vivamos pisando nuestro país, la tierra que nosotros vivimos. Eso es lo que hace verdaderamente que sea colombianos, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y verdaderamente ojalá la gente logre sentir, darse cuenta ese sentimiento de uno como colombiano. Yo creo que esa es la mejor manera de hacer de que esto se logre lo más rápido posible, presidente, para poder lograr la paz. Usted, que es un empresario de la paz, exportador de paz ante todo el mundo, ¿cree que la percepción del mundo va a cambiar hacia Colombia? Que no solo se fijen en James, en Shakira, sino también en las tierras colombianas. Pero presidente, es que usted ya hizo eso, ya usted hizo la tarea, presidente. Incluso esta ha sido la tarea de las medallas. Este año ha sido el año de todas las medallas habidas y por haber, y faltaba la suya, que era la medalla de la paz. Y eso me tiene muy contento, y gracias a la gente del exterior, porque lo que decía yo en un programa, o sea,
vale más la tierra que tenemos para la gente del exterior que a veces para nosotros mismos los colombianos, que nos volvemos conflictivos, porque es tan grande el pastel, es tan grande el pastel que tiene Colombia, que nosotros no nos damos cuenta, nos agarramos a pelear, mientras que la gente del exterior, los europeos, los americanos, saben de que Colombia es un tesoro, y a eso es que queremos trabajarle, presidente. Rómulo, ¿cómo logramos convencer a los amigos del no, que de pronto todavía estará ahí dudosos, para que se monten en este tren de la paz, que se unan positivamente a este gran objetivo para el país? ¿Cómo los convencemos? ¿Qué les decimos? ¿Qué les damos? ¿Bananitas? ¿Natilla? ¿Buñuelo? ¿Qué hacemos? Presidente, lo que debemos de hacer con la gente es darles capacitación. Capacitación. Colocarle programas de televisión que sirvan de capacitación. No esas novelas y esos programas que lo que hacen es mostrar exhibición permanente. Eso. Mujeres mostrando todo, ya hoy en día no sé, ya hoy en día ni se tapan, muchachos a toda hora mostrando la parte muscular. Muestran más que mocos. Ya hoy en día le están mostrando más que mocos realmente, pero sí le digo de que dándole un poco de capacitación, apoyando a toda esta generación que viene de esos barrios de gente humilde, tenemos que apoyarlo. Yo creo que esa es la mejor manera de la paz. Yo le digo algo, presidente, si yo tuviera la presidencia de la República, lo primero que haríamos es generarle a la gente de bajos recursos bodegas donde ellos puedan ir a comprar la comida, hacer un estudio donde se diga, váyase para Agua Blanca o para un sitio del Polvorín, averigüe cuántas familias viven en una cuadra y cuál es el estado de ellos, para que diga cuántas personas viven aquí, el papá, la mamá y tres niños, cuánto gana el señor, qué trabaja. No, mi marido lo echaron hace poco, y la señora, no, ella está trabajando en otra parte. Entonces, ¿cómo va a vivir una persona con un sueldo para mantener tres hijos? Entonces, a esas personas se les puede ayudar, presidente, llevarles allá unas bodegas, unos bonos, un estudio, donde la gente sepa quién necesita ayuda. Porque en esto pasa de que si queremos una gran democracia, tenemos que hacer como en los Estados Unidos. Mira algo, presidente, que me tiene aterrado. ¿Qué lo tiene aterrado? Me tiene aterrado de ver que en Estados Unidos ya no hay promesas para los pueblos. Hay una pelea entre Donald y Hillary. Eso no lo arregla ni Laura en América. Sí, pero hay una cosa allí, presidente, de que ya no están hablando de los beneficios que le van a dar al pueblo, sino cuál bochinche va a ganar. Y eso me da a mí un poco de vergüenza de ver hasta dónde va llegando los adelantos, la tecnología, de que ya es, no, cuántas mujeres ha tenido el señor Trump y qué ha pasado con la mujer de Clinton. Entonces, se ha convertido ya eso como en algo que no tiene sentido y da pesar. Y anoche o antenoche escuché yo de que no había sido como muy importante esa entrevista. Las propuestas. Sí, esas propuestas que hicieron verdaderamente no calan, porque ya creo que no hay nada más que ofrecerle al pueblo, pero allá sí le dan a las madres cabezas de familia, le dan ayudas, apoyos. Cuando el esposo la deja, también le dan apoyos. Igualmente pasa con el esposo, cuando la persona pierde el trabajo, le ayudan a conseguir el trabajo, si no lo mantienen mientras que consigue el trabajo. Pero las cosas democráticas son las que queremos ver aquí, las cosas que se ven en Estados Unidos. Bueno, Rómulo, empresario de La Paz, muchísimas gracias siempre por atender este llamado, esta convocatoria. Rómulo me sale más que Uribe. Esas son las ventajas. Este es gran amiguis del Nobel de la Paz. Rómulo, reciba este Nobel para usted también. Y por favor, un mensaje de paz para los caleños y las caleñas. Pero presidente, usted es mucha Biblia. ¿Cómo me va a repartir el premio Nobel y la platica que le van a dar? ¿Qué, presidente? Ay, por eso, para las víctimas, para las víctimas. Son 3 mil millones de pesos para las víctimas. Eso está bien, presidente. Mensaje de paz, Rómulo. Muchas gracias, presidente.
Bueno, la verdad que, como dice el señor Armitage, la mejor forma de acabar con la guerra es abriendo empresas, haciendo empresas para que le podamos dar la oportunidad a muchos trabajadores, a mucha gente que no tiene empleo. Yo pienso que es la mejor forma de hacer la paz y que los políticos procuren salir un poco del confort y empiecen a crear novedades, cosas positivas para este país. Porque yo pienso que todos conocen qué es democracia, porque lo que más entiende uno es de que a ellos les gusta viajar por todo el mundo para conocer ese tipo de cosas, presidente, y yo creo que eso ya lo conocen. De manera que necesitamos implementarlo como debe de ser, democracia ante todo. Bueno, Rómulo, la paz esté contigo. Y con su espíritu, presidente, muy amable. Que Dios le pague y lo felicite por todo, mi querido amigo. Gracias.